Hola, soy Josef Agram. Veo que te has dejado contagiar por la actitud positiva de Everis y que estás dispuesto a iniciar un plan de entrenamiento. ¡Excelente! Mi objetivo es conseguir tu mejor estado de forma, ya seas principiante o estés dispuesto a acabar una maratón. La clave, la actitud. Sé constante, sé perseverante, ten el objetivo muy definido y sobre todo, la actitud muy positiva. Lo conseguirás. Los factores a tener en cuenta para el entrenamiento son la alimentación, el calzado y el pulsómetro. La alimentación posiblemente sea uno de los más importantes. Es muy importante para tener un buen control de peso que nos acostumbremos a no ingerir hidratos por la noche, porque los hidratos, como la pasta, la pizza o el arroz, son energía que si no consumimos se convertirán en grasa. Una dieta estándar podría ser para desayunar una taza de té o una copa de café acompañada de un bocadillo, a media mañana una pieza de fruta, para comer ensalada acompañada de arroz o pasta, a media tarde otra pieza de fruta y para cenar verdura, sopa acompañada de carne, pescado o pollo. Es muy importante que si queremos tomar fruta en las comidas principales, lo hagamos antes del plato principal. ¿Por qué? Porque la fruta tiene una digestión muy rápida y si la comemos después no hará su correcta digestión. Por último, comentaros a los del nivel avanzado que es muy importante que os acostumbréis a la ingesta de geles. Los geles os ayudarán a mantener niveles de glucosa muy elevados, especialmente si hacéis la maratón, y es muy importante que los toméis cada 35 minutos. También es fundamental que lo probéis durante el entrenamiento para aseguraros de que vuestro organismo tolera la glucosa correctamente. En segundo lugar, el calzado. El calzado es una pieza fundamental que aguantará todos los impactos de nuestros entrenamientos y competición. A destacar, pues la presión de los cordones, importante que no sea muy fuerte y nos estrangule el pie, una sujeción media para evitar lesiones y fundamental la amortiguación, que permitirá que en cada pisada nuestra rodilla sufra lo menos posible. Y por último, el pulsómetro. ¿Qué es un pulsómetro? Un dispositivo que nos permite conocer nuestra frecuencia cardíaca. Está formado de dos partes, del reloj y de la cinta. La cinta es muy importante que vaya justo debajo de la ropa y debajo del pecho. Nos ayudará muchísimo en nuestro entreno para saber qué puntos óptimos hemos de trabajar con nuestra frecuencia cardíaca. No es un elemento de lujo, podemos encontrarlo a partir de 40 euros. Es muy importante conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima. Una regla genérica podría ser 220 menos la edad, pero es muy importante tener en cuenta que no se va a cumplir en todos los casos, ya que es una regla muy genérica. Ahora ya estás preparado. Escoge tu plan de entrenamiento.